noches. Soy, como ha dicho José Ortiz, de Bodega de Occidente. En primer lugar, darle las gracias y la bienvenida. La verdad es que es un sitio precioso y ideal para hacer una este tipo de cata. Explicarle un poquito antes de que empecemos con el tema del cante. Bodega de Occidente es una empresa, nosotros somos extremeños, tenemos bodegas de Extremadura, pero aparte de Extremadura, elaboramos también en Ribera del Duero, Rioja y el Duero. Caballo cartujano, y pa' torero Rafael, y pa' cantivino bueno San Pedro bajo del cielo, le dio la llave a
día fue nuestro día, fue el día de Extremadura y se lo voy a dedicar a él mucho, mucho cariño, mucho gusto, ¿vale?
placer estar aquí con todos ustedes esta noche. Gracias a todos. Por bulería, por alegría, por estos palos del flamenco se ha maridado hoy una cata divina. Yo creo que es una de las más divertidas. Mira que asistimos a cata y a eventos de parecidos, similares de este tipo, pero realmente como la experiencia que estamos viviendo hoy, ninguna. Por eso quiero felicitar al bodeguero que ha hecho posible que hayamos disfrutado de estos exquisitos cardos maridados también con exquisita gastronomía de aquí del lugar de Ambrosía. José Ortiz, felicidades por la cata maridada que se ha hecho esta... Muchas gracias, muchas gracias. Yo sé que tú con Extremadura, bueno, has hablado largo y tendido de ello para lo que has hablado de los demás, pero sí que hay que hacer mención a cada uno de estos exquisitos cardos que has presentado hoy, porque cada uno de ellos en su variedad de uva, todos tienen su encanto, así que me gustaría pues escuchar del bodeguero, que es el que mejor entiende, que lo ha salido con tanto cariño, de conocerlos un poco más. Bueno, pues Bodegas de Occidente lo que ha hecho en este caso es elaborar cuatro vinos de cuatro denominaciones de origen diferentes, como son Rioja, Ribera del Duero, Rueda y Extremadura. Nuestro origen es de Extremadura, por lo tanto tenía que haber un vino extremeño. Y luego, bueno, la denominación quizá emblemática en vinos blancos es Rueda, y Rioja por ser la primera denominación, y Ribera del Duero por el auge que ha tenido. Entonces, bueno, la idea nuestra era elaborar unos vinos de mucha calidad, no producciones pequeñas, o sea, una producción mediana o pequeña, digamos, y bueno, que sobre todo que dé fe del eslogan nuestro, que es que son vinos para disfrutar, que cuando alguien elija uno de nuestros vinos, pues pase un momento inolvidable. Y que sean vinos también que representen muy bien la zona donde ha sido elaborado. Que cuando alguien tome el Rueda, efectivamente diga, no, pues esto es un verdejo. O cuando tome un Rioja, tenga las características de un Rioja. O sea, que sean muy auténticos. Por eso también un poco, y por lo que has comentado antes, también por romper un poco la cata, que parece una cosa muy formal, que a la gente, hay gente que le da miedo porque no conoce. Pues simplemente nosotros eso, buscamos que sean vinos que gusten, que sean buenos, y por eso también lo hemos asociado al flamenco, como hemos explicado, que hay muchas similitudes por historia, por tradición, por venir de la tierra, cada uno representa un estilo diferente, tanto los vinos de cada zona como los palos que hemos escuchado cantar muy bien por los cantadores de flamenco, y un poco también que todo se relacione, que el que venga a una cata nuestra pues se divierta, escuche un concierto, aprenda también de flamenco porque se explica cada palo, pruebe los vinos y luego también pues vaya maridado. Aquí en este caso Ambrosía, pues la verdad es que ha preparado unos platos fantásticos y muy bien maridados. Que todo tiene que ser un conjunto y un equilibrio, como en sí es el vino, que lo más importante del vino es que todo esté en equilibrio. La fruta, la barrica, la acidez, que sea agradable, que sea fresco y que te deje un recuerdo pues bonito y sincero. Yo, si me parecía difícil llevar una bodega, no me imagino ya cómo se llevan cuatro bodegas. Sí. Bueno, pues nosotros tenemos bodega en Extremadura y luego lo que tenemos es un enólogo que nos ayuda, que colabora con nosotros y es el que elabora los vinos en las otras denominaciones de origen. Por eso elaboramos pequeña cantidad, porque se elabora un depósito solo y bueno, eso es fácilmente controlable siempre que tengas una persona que un poco colabore. Y bueno, y ese es un poco el objetivo. Y por eso deben de ser buenos, porque si sacamos pocos no nos podemos permitir el lujo de que sea un vino que sea malo. Pero bueno, luego cada uno tiene sus preferencias por la zona y por el estilo, y luego a uno en la cata le gusta a uno más, le gusta el Rioja, otro el Ribera, otro le sorprende mucho el vino extremeño, el buche, que es un vino en este caso que está hecho con dos variedades, con Garnacha, Tintorero y Tempranillo. Entonces, como digo yo, al final hay una variedad y el cliente pues también se queda con el que más le guste. ¿Tenéis poca producción? No sé si exportáis fuera o se quedan aquí en España. Lo estamos exportando a Estados Unidos, en Dinamarca, en China. Ahora, por ejemplo, hay una persona viajando hoy
Bueno, viajó, hoy es 11 de septiembre, 12, hoy es 11, 11, 12, 11 de septiembre, viajando a Japón también, que los va a llevar allí, hay otra en Singapur. Lo mejor que tiene el vino para un tipo de empresa como la nuestra es que tienes el mundo entero para venderlo. Entonces nosotros lo que tenemos, queremos tener clientes en muchos sitios, no de mucho volumen, pero sí que estén contentos con nuestro producto. Y nosotros, la verdad es que con todos nuestros clientes tenemos una relación muy estrecha, muy directa y de amistad. ¿Ya la vendimia? ¿Estáis vendimiando ya? ¿Habéis vendimiado? Sí, hemos empezado. Bueno, yo de Extremadura, el 1 de agosto, ya había gente que estaba vendimiando algunas variedades como la Merlot, Macabeo, sobre todo allí que es una zona que se elabora cava, son variedades más tempranas, Sarelo, Parellada, Macabeo. Y nosotros hemos empezado esta semana en concreto la Garnacha Tintorera y la Tempranillo. Luego tenemos una zona que es una zona más alta, con 600 metros de altitud, más fresca, y empezamos a finales de septiembre y principios de octubre. Se prevé que vaya a ser este año los vinos, los vinos que salgan de este año, de esta cosecha. ¿Ya sabéis más o menos qué resultado va a dar? Sí, nosotros tiene que ser buena la fuerza. Luego la cosecha o la añada, pues si no ha habido enfermedades en la vid, si ha sido una vendimia sana, pues va a ser o excelente o muy buena, pero nosotros lo tenemos bastante seleccionado y bueno. Y es una, cuidamos bastante lo que es la uva, que al fin y al cabo es lo principal. Si no tienes una buena uva, nunca vas a poder sacar un buen vino. Luego en la bodega lo podemos estropear, pero bueno, teniendo una buena uva ya tienes mucho ganado. Entonces la campaña ahora en Extremadura, por ejemplo, que es más temprana que en Rioja y Ribera del Duero, es una vendimia sana, ha sido un verano caluroso. Y bueno, y de cantidad también es un volumen medio, o sea que estamos contentos. Sí, estos vinos están aquí en Ambrosía para que quiera disfrutar de ello, ¿no? Que lo pueda. Bueno, la verdad es que los vinos están buenos, está feo que lo diga yo, pero el sitio es estupendo. A mí me ha encantado, además que, bueno, nosotros vendemos, por ejemplo, en Madrid, está muy de moda este tipo de mercados, como puede ser el de San Miguel, el mercado de San Antón, que tienes un poquito de todo, tienes carnes, tienes marisco, tienes queso, tienes paté, una variedad, y la verdad es que no lo conocía el sitio y me ha encantado, y yo animo a todo el mundo que venga a visitarnos. Me he quedado maravillado de la calidad de estos caldos, de estos vinos tan exquisitos y tan particulares para nosotros. De verdad, esperamos que nos veamos muchas más veces en ocasiones como estas. Gracias. Hombre, yo repito todas las veces que haga falta, porque venir a, bueno, aquí en este caso a Puerto Banú o a Marbella o a Málaga es un placer siempre. Vale.